Bueno, José Ramón eh, García Hernández, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, diputado. Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Bueno, cuéntenos eh, cómo resumiría cómo ha quedado el papel de España y en su relación con el Reino Unido y sobre todo con la colonia, con el Peñón de Gibraltar tras lo ocurrido ayer domingo en, en Bruselas. Pues ha quedado peor de lo que estaba. Y entonces cuando alguien consigue algo peor, pues por lo menos tiene que pedir perdón o contar lo que está detrás de ese acuerdo. ¿no? Yo vengo hoy de Bruselas, acabo de aterrizar donde estuve esta mañana con Michel Barnier y le pregunté por qué el Ejecutivo Español no ha cambiado el artículo 184. Y para mi sorpresa me dijo, ¿por qué no lo pidieron? Dejaron caer el, el punto 24 de las conclusiones del Consejo, que nos daba ese derecho de veto y que hubiera hecho que cualquier cosa que, ne que hubiera tenido que pasar por Gibraltar tenían que haberse puesto previamente de acuerdo el Reino Unido y España. Y ahora pues quedamos bastante peor. Las declaraciones de May de todas maneras pues no cumplen ni con el derecho internacional que insta a la descolonización de esta colonia. Pero es que para mí está dando una vergüenza, es un bochorno absoluto este fracaso al que nos ha sometido Pedro Sánchez. y Además está mintiendo a los españoles reiteradamente. Y yo no sé por qué lo hace. No consigo entender por qué dejó caer el protocolo del aeropuerto y por qué no ha conseguido introducir o vetar ese artículo 184 tan lesivo para todo lo que es España y el campo de Gibraltar por esa disparidad de renta que provoca pues que haya una colonia con mucha riqueza y un campo de Gibraltar donde esa riqueza no fluye. Por lo tanto es un absoluto fracaso. La verdad es que es de dimisión absoluta, tanto del ministro de Exteriores como del presidente del Gobierno. Pero es que aquí ya no dimite nadie, es que está aquí se queda en una reta la de gente y va a dar igual lo que hagan, va a aguantar hasta el final. Entonces diputado, ¿por qué hoy el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell ha dicho en los medios, por cierto, es curioso, ¿eh? los medios de comunicación que han alabado este acuerdo sobre el Brexit han sido pues, los más próximos, digamos, al gobierno, ¿no? O sea, el País, La Ser, el Diario.es, que todos han sacado, digamos, pecho, pero por qué Borrell ha dicho hoy que la última palabra sobre Gibraltar la va a seguir teniendo España? Pues nada, que oigan lo que estaba diciendo Teresa May. La última palabra sobre Gibraltar la va a seguir teniendo el Reino Unido. Y además ahora mucho más reforzada. Porque eso es lo que han pactado. Esa es la cláusula del 184, pero también del artículo 3. El artículo 3 es mucho más sutil y mucho más perverso, dice. Todos los acuerdos que tengan que ver con el Reino, se, con el Reino Unido se tienen que ver el apartado A, Reino Unido, apartado B, Gibraltar. Si es que no hay opción, el, el ministro Borrell, pues claro, lo saben, es la presión del Partido Popular el que les ha hecho eh, tener que dar todas estas explicaciones que son una no explicación. El 14 de noviembre es cuando se pacta la salida y el 15 de noviembre es el Partido Popular el que está denunciando que es un pésimo acuerdo. Si no hubiéramos ejercido esa presión, el Partido Socialista en un tema tan complejo pues pensaba que podía nadar. No dar explicaciones y hacer este ejercicio de propaganda Porque es que solo le hacía falta poner a Pedro Sánchez un retrato de Kennedy al lado Para que buscásemos las siete diferencias De verdad yo creo que estamos sometidos a una no política A una política todo de gestos, de propaganda Y en un tema tan serio como el tema de Gibraltar Con lo que también supone para España como, como país Que somos una de las grandes naciones del mundo No está a la altura de gobernar este gran país Claro, no ganó unas elecciones, ¿qué esperábamos? Bueno, ya por último, diputado, en caso de que el Partido Popular hubiera gobernado y ponga que usted hubiera tenido un papel importante en la negociación, ya sea como un ministro de Asuntos Exteriores, lo que fuera, el rango que usted hubiera, ¿qué hubiera pedido o qué otro tipo de acuerdo cree que hubiera arrancado España? Lo digo porque, claro, al final, esto no sé si se resume en que el Reino Unido es un país mucho más fuerte y más importante o con más peso internacional que España y por eso va a tener siempre esa posición de fuerza. ¿Se podía haber arrancado otro acuerdo real? Diputado. Mire, la, la, la política exterior es muy compleja y exige un grado, cada vez lo vemos más, de mayor profesionalización y conocimiento. Uno no puede llegar a ser ministro de Exteriores para aprender qué es ser ministro de Exteriores. Y aquí ya lo habíamos conseguido, simplemente, usted me pone el ejemplo, un ejemplo práctico, el artículo, el punto 24 de las consideraciones del Consejo para negociar, ese artículo... ...calcado literalmente en el artículo 184... ...con eso se hubiera terminado todo... E ...incluso si se hubieran puesto muy duros los británicos... ...con un pie de página que se hace en muchísimos tratados... ...si es que estaba hecho... ...pero simplemente cuando tú no lo pides... ...pues ha llegado el Reino Unido, lo ha quitado... ...y tú no has dicho absolutamente nada... ...y ves a un secretario de Estado que dice que te lo han hecho con nocturnidad... ...ya le vocía, ...pero para qué tienes allá a los diplomáticos y a los abogados del Estado... ...y tú mismo para supervisar... ...y para ejercer presión... ...lo que dijo Pedro Sánchez... De que había un veto el domingo era mentira, por eso tuvo que salir Pablo Casado ofreciéndose para vetar de verdad, trayéndolo al Parlamento. Desde es, es, de luego el PP ya había conseguido lo que el Partido Socialista es que es gravísimo, ha mal logrado, ya lo habíamos conseguido. O sea, no es que hubiera estado yo, pues que hubiera estado yo hubiera conseguido que el, el punto 24 hubiera sido el, el tenor literal del artículo 184, que es lo que pretendíamos. Ya, conseguido. Bueno, ya por último quiero que escuchemos a la presidenta de Lituania que se le escapa incluso la risa cuando de alguna manera explica cómo no sé si es que me da rabia decirlo porque por mucho que Pedro Sánchez sea como es me da rabia decir que han tomado el pelo a España pero quiero que lo escuche y después le pregunto por ello. Promise. No, no, no. That we promise we deliver. Soon or late. No sé si la ha escuchado bien, diputado, pero que básicamente le preguntan y dice, bueno, hemos utilizado una especie de treta y es prometer no, que bueno. prometeremos. Le preguntan el que dice, bueno, bueno, ya hablaremos. Es decir, y con una sonrisa muy jocosa, por llamarlo de alguna manera. Una vergüenza, porque ha perdido la cara en frente de todos sus colegas, o sea, si sus colegas ya se ríen de él de esta manera, pues hay que ver lo que nos puede esperar. Hay que ganarse el respeto muy fuerte, el respeto solo tiene trabajo serio detrás y no permite improvisaciones. Pues efectivamente, la presidenta Lituana en el fondo lo que ha hecho ha sido de, de portavoz de todos los demás, porque sabe que le han colado un auténtico gol por la escuadra y que Pedro Sánchez pues no está a la altura. Diputado García Hernández, gracias por haber atendido a las cámaras del Catalagua y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.